Ok, me confirman si es que se puede visualizar y escuchar. ¿Ya? Ok, guys. Today we are going to learn about a new topic. El día de hoy vamos a aprender un nuevo tema. ¿A qué se refiere este nuevo tema sobre imperative more, affirmative and negative? Ok. Usted se preguntará cuando nosotros hablamos sobre el imperativo, ¿a qué se refiere? Como por ejemplo, primero, en el español, la parte del modo imperativo es cuando nosotros expresamos, como por ejemplo, haga sus deberes. ¿Ok? Entonces, les mencionaba que en la parte del español, el uso del imperativo o el modo imperativo se refiere a qué? Cuando nosotros expresamos, como por ejemplo, haz tus deberes, ven acá, estudia por favor, trabaja fuerte, muévete, silencio, no fume. ¿Ok? A eso nos referimos con la parte del imperativo. ¿Para qué nos sirve este imperativo? Para dar instrucciones, para dar consejos. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a ver en el inglés cómo utilizamos este tipo del modo imperativo. Cuando nosotros nos referimos al modo imperativo, tanto del inglés como del español, tenemos dos formas de usarlo. ¿Qué es qué? La parte afirmativa y la parte negativa. En la parte negativa, ¿qué sería? Cuando usted, no sé si ha visto en los hospitales y dice, o en ciertos lugares, no fume, no haga ruido, no comas eso, no corras fuerte, ¿ok? Entonces, esa es la parte del negativo. Como usted pudo escuchar, no utilizamos a un sujeto, sino que las órdenes se las da de manera directa. ¿Ok? Haz tus deberes, estudia, come la sopa, por favor. ¿Ok? Entonces, a eso nos referimos con el modo imperativo. Continuamos. Ahora sí, vamos a escuchar un video sobre cómo usamos o para qué nos sirve este modo imperativo en el inglés. Ponga mucha atención, por favor. Hoy vamos a ver the imperative, el imperativo en inglés. Se usa con el present simple y no se pone el sujeto. Se puede usar en afirmativo o negativo. Se usa para dar órdenes, avisos o consejos. Y con palabras como please o similares, se usa para solicitar o pedir algo. Vamos a ver ejemplos. Para dar órdenes. Come here. Ven aquí. Stop. Para. Work harder. Trabaja más. O para dar un aviso. Be careful. Ten cuidado. Duck. Agáchate. Watch out. Cuidado. Para dar consejos. Eat fruit. Come fruta. Study English. Estudia inglés. Read a book. Lee un libro. Para peticiones o solicitudes. Take a seat. Siéntate. Wait here. Espera aquí. Come back tomorrow. Vuelva mañana. Aquí es conveniente usar please o palabras similares. Se forma el imperativo negativo colocando don't o do not delante de la frase. Don't do that. No hagas eso. Don't be late. No llegues tarde. Do not smoke here. No fumes aquí. Si colocamos do delante del imperativo, lo que hacemos es hacer que la expresión sea mucho más polite, mucho más formal. Do take a seat. Do tell her I said hello. Do try to stop smoking. También en frases imperativas en inglés usamos mucho let's. Por ejemplo, let's go. Vámonos. Let's eat. Let's be friends.
Si queremos ser incluso más enfáticos, podemos colocar you antes de una frase imperativa. You sit there, you shut up, or you pay for it. Les voy a compartir una vez más, por favor, para que puedan comprender. Hoy vamos a ver the imperative, el imperativo en inglés. Se usa con el present simple y no se pone el sujeto. Se puede usar en afirmativo o negativo. Se usa para dar órdenes, avisos o consejos. Y con palabras como please o similares, se usa para solicitar o pedir algo. Vamos a ver ejemplos. Para dar órdenes. Come here. Ven aquí. Stop. Para. Work harder. Trabaja más. O para dar un aviso. Be careful. Ten cuidado. Duck. Agáchate. Watch out. Cuidado. Para dar consejos. Eat fruit. Come fruta. Study English. Estudia inglés. Read a book. Lee un libro. Para peticiones o solicitudes, take a seat. Siéntate. Wait here. Espera aquí. Come back tomorrow. Vuelva mañana. Aquí es conveniente usar please o palabras similares. Se forma el imperativo negativo colocando don't o do not delante de la frase. Don't do that. No hagas eso. Don't be late. No llegues tarde. Do not smoke here. No fumes aquí. Si colocamos do delante del imperativo, lo que hacemos es hacer que la expresión sea mucho más polite, mucho más formal. Do take a seat. Do tell her I said hello. Do try to stop smoking. También en frases imperativas en inglés usamos mucho let's. Por ejemplo, let's go. Vámonos. Let's eat. Let's be friends. Si queremos ser incluso más enfáticos, podemos colocar you antes de una frase imperativa. You sit there. You shut up. Or you pay for it. Okay, guys. Entonces, como nos decía, el uso del modo imperativo lo utilizamos en diferentes ámbitos, para dar consejos, para dar opiniones, incluso para hacer solicitudes, ¿ok? Para mandatos o para ruegos, como usted pudo observar el video, nos da algunas formas de cómo utilizar el modo imperativo en el inglés. De la misma forma que nos decía que el modo imperativo no utiliza un sujeto. Como usted pudo observar, dentro de la parte afirmativa es directo. Primero va el verbo y luego la petición que usted vaya a realizar. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizar el modo imperativo. En la parte afirmativa, que nos dice, es la forma más común y directa del imperativo. Únicamente tiene la segunda persona en singular y plural y se forman con el infinitivo del verbo sin el to, ¿ya? Muchas de las veces usted puede observar el infinitivo o los verbos que vienen precedidos, como por ejemplo, to do, to wash, to change, a eso se refiere con la parte infinitiva. Pero en el imperativo nosotros no vamos a utilizar nada de esto, sino que los verbos de manera general, ¿ya? Entonces, el verbo cual va a expresar la acción que usted va a situar más el sujeto y finalmente, ¿qué es lo que está solicitando? En este caso tenemos el verbo do. Do your homework. Haz los deberes. Wash your hands. Lavaros las manos o lávate las manos. Tell me the truth. Dime la verdad. ¿Okay? ¿Qué más nos decía? Come here. Ven aquí. Cuando yo le decía a usted, sit down, please. Siéntese, por favor. Silent, please. Haga silencio, por favor. Como usted puede observar, cuando nosotros utilizamos la parte del imperativo en su forma afirmativa y negativa,
no utilizamos el sujeto. Si usted puede observar dentro de una oración del modo imperativo con un sujeto, como por ejemplo she, they o el nombre, usted ya sabe a qué se refiere con el sujeto, es un error, ¿ok? Entonces siempre el imperativo se lo utiliza de manera directa, formado por el verbo, la persona de quien va a hablar y finalmente quien demuestra la acción, qué es lo que va usted a pedir, ¿ok? Esa es la parte afirmativa. Vamos a ver la parte negativa de qué se trata. Ya, y al igual en la parte afirmativa nos dice que dado que es una forma muy directa de dar órdenes, se puede acompañar con algunas expresiones, que ¿okay? Como por ejemplo, just, solamente, please, por favor, if you don't mind, si no te importa, etc. Existen algunos tipos de estos ¿qué nos dice alguna de estas tipos de expresiones para pedir dentro de la oración? Como por ejemplo, cuando yo le digo, sit down please, siéntese por favor. Nos dice que este tipo de expresiones hace que suavice más el tono de pedir, de dar o de aconsejar. ¿Okay? Para eso no utilizamos lo que es el just, el please o if you don't mind. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos una oración que nos dice, just wait for me here, please. Just wait for me here, please. Espérame aquí, por favor. ¿Okay? ¿Dónde utilizamos este just? Antes del verbo que va a situar o va a pedir o va a solicitar. ¿Okay? Entonces, espérame, wait, es el verbo esperar. Espérame aquí, por favor. Just wait for me here. Utilizamos siempre el please, puede ir tanto al inicio como al final. Please, just wait for me here. Por favor, espérame aquí. ¿Ok? O al final, que también puede utilizar el por favor. Se lo puede utilizar tanto al inicio como al final de la oración. Close the door if you want to mind. Cierra la puerta si no te importa. Es decir, como por ejemplo, si no es mucha molestia. Si no es mucha molestia, puede cerrar la puerta, por favor. ¿Ya? Incluso también puede llegar a situar otra vez el por favor. Pero recuerde que if you weren't mine significa que si no te importa. O en el español podríamos decir si no es mucha molestia. ¿Ya? ¿Qué le diría yo? If you, esto también lo puede utilizar tanto al inicio como al final. If you weren't mine, do you hunger please? Si no te importa, ¿puedes hacer tus deberes por favor? If you weren't mind, cook the dinner, please. Si no te importa, ¿puedes hacer la cena, por favor? Entonces recuerda, if you weren't mind, significa si no te importa o si no es mucha molestia, ¿ok? Entonces puede utilizarlos tanto al inicio como al final de la oración e incluso aumentar el please, ¿ok? Next. Ahora sí vamos a ver la parte del modo imperativo en la forma negativa. ¿Qué nos decía en su forma negativa? El imperativo afirmativo y requiere de la dicción de los auxiliares. Do, don't. O el don't, que es su parte contraída. Al infinitivo del verbo sin el to. Al igual y sin sujeto, como puede observar aquí dentro de las oraciones. Entonces, don't. Don't be late, no llegues tarde. Recuerde que nos dice que el modo imperativo solo lo utilizamos en el tiempo presente, ¿ya? No ensucies, no grites, no limpies, no trabajes, incluso podríamos decir, ¿ya? No corras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer uso del don't en su parte afirma, negativa? Don't en la parte de contraction. O el do not de forma larga. Recuerde que esta es la parte de negación en el presente simple. ¿Okay? Don't be late. Utilizamos primero la negación y el verbo en simple present. ¿Okay? No llegues tarde. Do not go to work today. No vayas al trabajo hoy. Do not go to work today. O también podría utilizar el don't. Don't go to work today. No vayas al trabajo hoy. Don't keep opening the fridge. Don't keep opening the fridge. Deja de abrir la nevera. Deja de abrir la nevera. ¿Ok? Entonces recuerde que en su parte afirmativa no utilizamos lo que es el sujeto y en la parte de negación tampoco.
la parte de negación, hacemos uso de la parte negativa o del auxiliar en negación, que sería el don't o el do not. Cualquiera de las dos formas, su forma de contraction y en su forma larga que se podría expresar. ¿Okay? Ese es el uso con respecto al modo imperativo, chicos. Recuerde que en el español sería que no ensucies, no laves, no trabajes incluso, no hagas bulla, no corras, no comas en clase, ¿ok? Mientras que en la parte afirmativa, ¿qué sería? Estudia, por favor, haz los deberes, come la sopa, prepara el desayuno, limpia la casa, ¿ok? Realiza el deber, pero no estamos expresando a qué tipo de persona le estamos diciendo, sino que las órdenes, los consejos o las peticiones son de manera directa, ¿ok? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí con respecto al modo imperativo? ¿Pudimos entender a qué se refiere esta parte del uso del modo imperativo? ¿Yes o no? Yes. Questions, please. Preguntas, tal vez. No. Questions, please. No. Okay, vamos a hacer algunos ejemplos para entender cómo se utiliza bien esta parte del imperativo. Okay. ¿Podemos visualizar ahí la pantalla? Si podemos visualizar. Okay. Vamos a trabajar con estas oraciones. ¿Qué nos dice? Put the word in the brackets into the gates. Mind the positive or the negative form. Ponga las palabras que están entre los paréntesis en los cuadros en sus formas positiva y negativa. ¿Okay? Ya nos han dado aquí las oraciones. Recuerde que para la parte del imperativo no utilizamos sujeto. Por lo tanto, aquí nos da el verbo. ¿Qué nos dice? Que completemos con los verbos para decir cuál es la orden, el consejo o la petición que incluso nos están dando. Upstairs. Go to go upstairs. ¿Cómo nos quedaría aquí? Tenemos en su parte afirmativa, porque si sería negativo, para eso nos da el not. Entonces, en su parte afirmativa, ¿qué es lo que utilizábamos primero? ¿Será el to go? ¿Yes? Tenemos que quitar el go, el to, y solo le dejamos el go. Muy bien. Solo utilizamos el verbo de manera directa. Go. Go upstairs. ¿Ya? Sube las gradas. Muy bien. Go upstairs. Sube las gradas. Next. Negación. ¿Qué utilizábamos primero en negación? El don't. El don't. Muy bien, tenemos dos formas. ¿Qué sería el don't en su parte de contraction? ¿Ya? Ahí. Don't swim. Don't swim. No nades en ese lago. No nades en ese lago. Okay? Don't swim in this lake. No nades en ese lago. Negación. Okay? Next. To do your homework. ¿Cómo me quedaría? Ayúdenme ustedes. Do your homework. Do your homework. Do your homework. Okay? Do your homework, pero como ya tenemos aquí, simplemente sería you. Do your homework, que nos diría que haz tus deberes, haz tus deberes, ¿ok? Next. Not to play football in the yard. Not to play football in the yard. ¿Cómo nos quedaría? Negativo. Por favor, se nos acaba el tiempo, nos volvemos a conectar. ¿Cómo nos quedaría? En la parte negativa.
don't play. Okay. Tenemos dos formas. Don't play. No juegues fútbol en el patio. Don't play football in the yard. No juegues fútbol en el patio. Okay. No nos está especificando quién. Next. Your teeth to brush. Your teeth to brush. ¿Cómo nos quedaría?